Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿me escucha? ¿Cómo está René Fuente? Muy buenas noches. Ángel Gaspar, ¿sí? ¿Me escuchan todos, no? Hola, Olger Castillo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad parecía que no se iba a hacer la reunión, pero ¿sí le escucha? Ah, ya. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo está? Josín Falcón, Luis Chilaver. Luis Chilaver, al portero. El mejor portero del mundo, ¿eh? ¿Sí? Calixto David Gallegos. Bueno, señorita, por favor, déme pase las diapositivas, ¿sí? No sé. Está raro esto. Y ahora sí. Muchísimas gracias, señorita. ¿Qué tal, Natalia Silva? Miren, A ver. Espere. Me he equivocado. Disculpe. Esperen un momento, por favor. Poniendo otra diapositiva. Sí, por favor, mil disculpas. Sí. Ya, sí, ahora sí les voy a dar pase. Ahora sí, señorita, puede dar pase, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan todo? Ya. Ahora sí. Me había confundido de diapositiva. ¿Sí? Bueno, mil disculpas. Parecía que no se iba a darle este curso. En realidad tuvimos un pequeño problema todos a nivel mundial. Todo lo que es WhatsApp, Facebook. Pero bueno, estamos aquí. ¿Cómo estás, Aristide? Julica. ¿Cómo está, Abigail Daris? ¿Cómo está? Y a todos los participantes, tengan muy buenas noches. En esta oportunidad, este tema en cuestión en sanidad vegetal, los que son agrónomos, vamos a ir a visitar aulas de entomología. ¿Sí? ¿Cómo está Juan Carlos Quiroz? Buenas noches. Vamos a ir a visitar las aulas de entomología. Y dirán, ¿pero por qué? Ajá. Vamos a ver todo lo que tiene que ver y concerniente a sanidad vegetal. Entonces vamos a recordar algo, órdenes, morfología, ¿no? Y cosas así. Entonces, lo esperamos, ¿ya? Seguimos entonces. Sanidad vegetal. La sanidad vegetal se ocupa de todo, ojo, de todo lo relacionado con la protección vegetal ante los daños ocasionados por las plagas y enfermedades vegetales, así como el diagnóstico de las mismas, que permiten aplicar las medidas de erradicación y control más apropiadas. ¿Cómo estás, Andrea Cardosa? Bienvenido, buenas noches. Pero hay que tener mucho cuidado en la cuestión de erradicación. Ingeniero, el MIE, claro, manejo integrado de enfermedades. Inge, plaga, manejo el MIT, claro, manejo integrado de plagas. ¿Qué es una plaga? Quiero que participen, ¿sí? Por favor, ¿qué es una plaga?
Como vamos a ver todo lo concerniente, ¿ya? Todo lo concerniente a sanidad vegetal, o sea, todo que está relacionado con la protección vegetal, por algo nosotros somos agrónomos, ingenieros ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Nos incluimos ahí. Entonces, ¿qué es una plaga? Una maleza, una mala práctica agrícola, una enfermedad, un virus, las hormigas, ¿no? ¿Es una plaga? O nosotros mismos por las malas prácticas agrícolas. ¿Qué es una plaga? Ojo que todo lo que les he mencionado corresponde a un daño vegetal, por si acaso. Entonces, ¿qué es una plaga? Quiero que participen, por favor. Quiero que participen. ¿Sí? A ver. Mira, si la verme es la población descontrolada de un organismo que genera daños económicos. Ya, pero ¿qué organismo? Menciónenmelo. ¿Sí? Sean más directos. Estamos hablando de todo lo relacionado con la protección vegetal. Ya. ¿Sí? A ver. Son organismos que son visibles a simple vista. A simple vista. Y una enfermedad no es una plaga, un virus no es una plaga porque el virus no se ve. No se ve a simple vista. ¿Cómo sabes que está ahí? ¿Y cómo sabes que va a morir la planta? Ajá. Entonces, ¿qué es una plaga? ¿Ya? ¿Las malezas serán una plaga? Puede ser, ¿ah? Es un concepto muy, muy interesante. Entonces, estamos viendo protección vegetal, entonces queda abierta esa parte. Quiero que por favor participen. Ese concepto quiero que lo tengan claro. Es toda la incomunidad para el hombre que provoca daños. Es toda la, a ver, es un conjunto de organismos que atacan los cultivos y causan daños y cano. Ya, es un conjunto de organismos, ya, pero ¿cuáles organismos, ¿Cómo me dijo señorita Andrea? ¿Cuáles son esos organismos? Quiero que me digan, no me digan conceptos que supuestamente son de un libro, no. Lo que les estoy mencionando, ¿ya? Quiero que me lo diga. Ingeniero, es todo organismo, maleza, enfermedad, virus, no el hombre. Esa es una plaga que causa daño. ¿Sí? Porque miren, las malas prácticas agrícolas es una plaga. Sí, plaga se puede ver, bacterias no se puede ver a simple vista, pero se puede observar con microscopio. Sí, pero no es que me digas que es a simple vista. Entonces, es una plaga. A ver, es todo aquello que causa daño. Exacto, es todo aquello que causa daño a las plantas. Sí, claro. Y son patógenos, pues, son males, son que causan daños, ¿no? Entonces, ese concepto vamos a tenerlo. Entonces, ¿por qué es una plaga? No sea mentiroso, ingeniero. La maleza no es una plaga, es una maleza. Espérate, ¿causa daño o no? Sí. Tienes que aplicar herbicida. Y entonces, estás aplicando algo que cure. Los herbicidas, los fungicidas, los insecticidas, ojo, son plaguicidas. ¿Ya? Claro, pulgones, mosca blanca, el virus de la polilosis nuclear, ¿no? La bacteria, la prodiplosis, ¿no? La rizoctonia, ¿no? La Erwinia carotógora, ¿no? La pudrición de la papa, y así. Todo que cause daño es una plaga. Entonces, ¿la maleza causa daño? Sí, por eso aplicas herbicida. ¿La enfermedad causa daño? Sí, porque tienes que aplicar un fungicida. ¿El insecto causa daño? Sí, son maléficos, son los que destruyen a la llama. Muy bien, aplicas un insecticida. Todo es una plaga. Entonces, hasta ahí tenemos un concepto muy interesante. Ya entonces seguimos. Se pueden distinguir tres grandes grupos de seres vivos que vamos a estudiar. Míralo, muy interesante. Es todo aquel indeseable para el hombre y nuestro cultivo. Y fíjate, Joacim Falcón, que hasta el mismo hombre,
en el caso de los agricultores, son un daño para su cultivo, incluso hasta para la preparación de un insecticida corta, y es un daño porque en realidad no curan, no fumigan y le causan daño. O el caso del riego, hacen mal riego, también causa daño. Entonces, las malas prácticas agrícolas también es una plaga. O sea, todos organismos, incluidos nosotros, por malas prácticas agrícolas somos plagas, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a distinguir tres grandes grupos de seres vivos que vamos a estudiar. Entonces, los insectos y ácaros que producen daños, ¿ya? ¿Ya? Los agentes infecciosos, hongos, virus, bacterias, fitoplasma, nematodos, plantas parásitas que producen enfermedades. Interesante. Y las arvenses o plantas indeseables, en el caso de las malezas, que aparecen en los cultivos y compiten con ellos. ¿Ya? Seguimos. Sanidad vegetal, los animales, vertebrados, invertebrados, etc. En el caso de los vertebrados, aves, roedores, ardillas. En el caso del cultivo de arroz, en el caso de las aves, cuando hay cosecha se comen todo. Los cuervos, los que ustedes pueden, ¿no? Roedores también comen en el caso de los, las hortalizas, ¿no? Clase de poblaciones, problemas. Invertebrados, insectos, crustáceos, ácaros, mariposas, moluscos, marípodos, etc. Malezas. Organismos causantes de enfermedades, hongos, bacterias, virus y nematodos. Todo eso es el curso. Ya está. Nada más. En una capacitación, este concepto que les estaba mencionando, en ese entonces era promotor número 99, claro, a nivel nacional de tecnología química y comercio, S.A. Nos preguntaron eso. Dijo un ingeniero, ese no es una plaga, porque siempre teníamos el concepto que el insecto era un plaga, pero en sí el concepto es general, se conceptualiza todo, ¿no? Daño, ahí viene lo que es sanidad vegetal, ¿ya? Entonces queda claro, existen otros agentes como ciertos animales superiores, algunos mamíferos, roedores y pájaros, que pueden ser plaga en diversos cultivos, incluso se pueden incluir aquí agentes abióticos. Miren, el frío, lo que me dice Vidal, con las heladas, el granizo, las alteraciones nutricionales por defecto o exceso de algunos nutrientes en las plantas, etc. Pero aquí le voy a adicionar... las malas prácticas agrícolas en cuestión análisis de suelo. Nadie hace análisis de suelo. Si tú no haces un análisis de suelo, no vas a tener un buen programa de fertilización. ¿Ya? También es considerado eso. Que también producen daños y enfermedades a las plantas. Seguimos. Sanidad vegetal. Especies exóticas invasoras. ¿Cuál? Su primer objetivo... evitar las entradas de plagas exóticas. Aso. Mientras evitemos la entrada de las plagas, estamos evitando que dañe a nuestras plantas y sus productos y no tenemos impedimentos desde el punto de vista fitosanitario, ¿ya? De exportar estos productos a países que no tengan la plaga. Les comento. ¿Cómo se dio el falso carbón? ¿Cómo se dio el falso carbón? ¿Alguien sabe el nombre científico del carbón? Vamos a repasar. Meiloidoguin incógnita, ¿puede ser? ¿Sí? Ya. ¿Alguien trajo algo de Cuba y eso estaba con enfermedad? No se probó. Y acá nadie tenía en caña esa enfermedad. Entonces, como ese lo tuvo y como es caña, del mismo orden y familia, entonces se contaminó. ¿Quién lo trajo? Un agricultor. Y así. Seguimos. Su segundo objetivo, un programa de reconocimiento y detención de plagas exóticas cuarentenarias dirigidas a evitar su establecimiento. Mantener una vigilancia constante para detectar la presencia de la plaga en cualquier cultivo o producto vegetal antes de que éste se establezca. ¿Ya? Y en el caso de la post cosecha, no termina ahí. En el caso para lo que es exportación, lo que tiene que ver temperatura y todo eso, a veces propaga por el mal manejo de eso, mal manejo de post cosecha,
origina plaga. ¿Ya? Entonces, seguimos. Y el tercer objetivo, programas para erradicar, contener o controlar cualquier plaga exótica que se haya establecido. ¿Ya? ¿Cómo estás, Mónica Ancasi? Bienvenida. Al introducirse una plaga, se debe actuar lo más rápido y eficiente posible para tratar de erradicar. Les doy un ejemplo. En el caso del manejo integrado de plagas en el cultivo de mango, ¿no? Cultivo índico, se dice, ingeniero, aquí se turna, entonces nosotros ya sabemos. Ya, en el caso de la mosca de la fruta, Inge, en un tiempo viene la Strepa frutérculos. Ah, bacán, interesante. Después viene la Ceratitis capitata. Ah, mira, y nosotros controlamos cada campaña. Ah, interesante. Y ya saben controlarlo. Puras trampas, nada más, y feromonas, excelente. ¿No? Y controladores biológicos, como cancha. Y así lo controlan. Y insecticidas y fungicidas biológicos. Y es un tema muy interesante. Yo no sé por qué el Servicio de Sanidad, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, o sea, SENASA, no hace nada por eso. ¿Ya? Claro, el control etológico debería ser mal control etológico, porque eso es lo que hacen Wilfredo Gómez. Sí, buenas noches. ¿Ya? Entonces me decía, ingeniero, acá, si no es anastrepa, es ceratitis. Ah, man, ya. Y si no es anastrepa, es ceratitis, otro tipo. ¿Cuál? La serpentina. Ah, eso, interesante. Y es nueva. Y vino del Ecuador, ingeniero. Ah, mira, ¿quién lo trajo? La Valencia, una naranja. Interesante. ¿Pero qué tiene que ver? No es que se adapta, que tiene mejor alimento, parece el mango. Y como en Ecuador no hay mango, pero ya se pegó. Y se erradicó, mira, ceratitis y anatrepa. Y un momento vienen las tres. Y hay que controlar a las tres. Ejemplo, en el caso de algodón. Mira, en el caso del algodón, ¿no? No voy a sembrar en híbrido, Inge, acera prima. ¿No? ¿No? Ya, otro. La nacional, pues no, cerrón, ya, muy bien. Otra. Ah. ¿Qué pasa que una tiene una plaga, pero el otro, como es un híbrido y tiene, no causa resistencia, pero también es algodón, cayó. Y viene, mira, la plaga el soldado, insecto el soldado, viene. Heliotis virensis, no Heliotis sea, el de maíz, ¿no? Viene el picudo, ¿ya? Ya, viene el picudo, el Antonomo vistitus, ¿no? El otro Heliotis sea, ¿no? El Heliotis. Viene, ¿qué más viene? A ver. El picudo, el Antonomo vistitus, viene, a ver, ¿quién más viene? El chinche, ¿no? Lidercus peruvianus, y también viene otro tipo de chinche. Son hemípteros. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, esas cositas lo vamos a ver en el caso de órdenes, ¿no? En el caso de entomología es muy interesante, ¿ya? Ingeniero, ¿pero por qué estudiamos más eso? ¿Saben por qué? Eso nos permite reconocer. Dentro de toda la entomología, y hablamos de controladores biológicos, eso nos va a servir mucho. Incluso hasta el tipo de larva. Así, ingeniero, sí, porque tenemos controladores biológicos que son predadores y otros ovipositores, o sea que inyectan o ovipositan dentro, ¿no? Y viven dentro o se hospedan dentro de otro insecto plaga. Entonces, eso es interesante, saber de dónde y qué y cómo, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, que es una parte muy interesante de entomología. Yo me recuerdo cuando estaba en aulas, y acá un saludo al doctor Saavedra, al doctor Bravo, al doctor Carvajal, ingeniero Antón, doctor Ramos, de la Facultad de Agronomía, de la Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, agradecerles mucho. Incluso yo hice una tesis en una plaga, Nycteria sp en Pinus radiata, y lo más curioso, ¿no? Y lo irónico, que habían dos tipos
de especies de pino, ¿no? Pino pátula y pino radiata. El pino pátula no le hacía nada y el radiata sí. Lo más chistoso, ¿no? Entonces, seguimos, ¿ya? Todo claro hasta acá, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay problema ya, seguimos entonces. Claro, son pima, el cerro, tangos, acera, ásperos, y los introdujo últimamente los subpimas y delta pimas. Yo recuerdo cuando llevaba mejoramiento genético con la profesora Mercedes. Los híbridos salen de la primera y las variedades salen de cruzar varios genotipos, las F1, las F2, ¿eh? Hasta que obtenga lo que tú quieras. Por decir, resistencia tal, manja. Y por eso viene el número, por decir ejemplo, ¿no? El caso del maíz, por ejemplo. De acá el número 1000 y tanto 5, esa es la F donde se cruzó y ya llegó al final de la cruza. Interesante ese curso. Yo decía, ¿para qué sirve esta entomología? Y era muy interesante, ¿no? Entonces, ubicación taxonómica de los seres vivos. Reino Monera, bacterias. Reino Protista, algas, protozoos. Reino Hongos, hongos superiores, moho, levadura. Reino Vegetal, plantas briofitas y plantas clorofitas. Reino animal, se clasifican en animales invertebrados y vertebrados, ¿no? Entonces, muy interesante esta parte. Ubicación taxonómica, ¿no? Ahí está, ¿eh? Animales vertebrados, ¿no? Esta parte se los voy a dar. Ubicación taxonómica, muy interesante. Ahora vamos a ver lo importante, entomología, ¿no? Mira, así sea acera, así sea lo que tú me digas. ¿Cómo estás, amigo Walter? Bienvenido, Walter Antonio Vivanco Oliveros. Muy buenas noches, amigazo. El algodón en la zona norte, era bien valorado, ¿eh? Llegaron los híbridos, ¿no? Normalmente el cerro, ¿no? Que se sembraba, y empezaron a sacar los híbridos. Un saco de 18 kilos, 600 soles, 800 soles, que era para 3/4 de hectárea, ¿no? ¿Cómo está Walter? Y yo he llevado el cultivo de algodón en la universidad, y cuando salí de la universidad también llevé el cultivo de algodón como asesor de campo. Y los controladores biológicos resultan excelentes. Incluso había un producto que se llamaba Tracer, que es de Bayer, y es un espinosad, y es natural. Pero cada vez la plaga era más resistente, entonces deberíamos intercambiar siquiera uno en pequeña cantidad, y el control biológico era excelente, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, con Bavaria fasciana, con Taki, era muy excelente. ¿Cómo está Edgardo Gualya? ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, esos cultivos, o sea, por más híbrido que sea, siempre ibas a controlar algo, ¿no? Entonces, seguimos con sanidad vegetal, entomología. Esta parte bien interesante, ¿ya? ¿Ya? Ciencia que trata del estudio de los artrópodos, en especial los de clase insecta. Logos, estudio. Entomos, insecto. Y en tecno, segmento. ¿Qué es eso? Espérense. Característica de los artrópodos. La palabra artrópodos quiere decir con patas articuladas. Esto es una definición bastante general y amplia, pero existen otras características que ayudan a definir mejor qué es, cómo es un artrópodo. Simetría bilateral, y ahí les pongo tres características básicas de los artrópodos insectos y sus parientes, ¿no? Y mira, si observamos la mitad derecha del cuerpo de un artrópodo, está igual a su mitad de la izquierda. ¿Ya? Dijimos tres características, ¿sí? Entonces, si tienen el cuerpo dividido en dos o tres regiones bastante bien definidas, ¿ya?
y esta a su vez formada por una serie de unidades denominadas segmentos. Por eso el nombre atrás en tecno, segmentos, ¿ya? Tres, como regla general, un número variable de los segmentos disponen de pares de apéndices articulados. En el embrión, todos los segmentos tienen ese par de apéndices articulados. Ah, mira, aunque luego pueden desaparecerse. Seguimos. Característica de los artrópodos. Vamos a ver. Yo recuerdo en la universidad cuando nos hacían caso de la cucaracha, periplaneta americana, o la blutela germana, ¿ya? Blatela germana, ¿no? No recuerdo muy bien. Entonces, abríamos el sistema digestivo, ¿no? Y era una parte muy interesante. Y vamos a ver esta parte. Estamos acá, por si acaso, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a la 4, el exoesqueleto quitinoso. El cuerpo está formado por una cubierta externa más o menos rígida, el exoesqueleto, cuyo componente principal es la quitina. Y miren, y acá viene un interesante, un insecticida muy interesante. Característico de los artrópodos que es para crecer de tamaño y deben realizar mudas periódicas del exoesqueleto. Entonces, ahí viene mi coparito Proclane, ¿no? ¿Y qué es un Proclane? Un inhibidor de síntesis de quitina. Entonces, si yo inhibo la quitina, ¿y la quitina para qué sirve? Para el desarrollo del periodo de la muda. Y eso más que todo en el estado larval, ¿no? Y en el estado larval, ¿por qué rompe ciclo? Ah, claro, pues, porque en los primeros estadios larvales es donde es más letal la plaga. Y yo ya no quiero que siga, porque ya cuando empupa, ¿no? Si es una característica de un ciclo biológico, y eso lo vamos a ver, ¿ya? De el caso de los grillos, ¿no? O sea, de las mariposas, el caso, ¿no? De los hemípteros, himenópteras, ¿no? ¿No? De los ortópteras, y esto lo vamos a ver. Y miren, rompe ciclo. Ah, inhibe, bacán, la larva se va, ya no hay el insecto, y ahí corta. Si no siguiera, interesante el proceso de muda. Así es. Ya, interesante, ¿ah? Por eso, mecanismo de acción y modo de acción. En el caso de plaguicidas, ellos deberían aprenderlo. Entonces, entomología es fascinante. Sistema circulatorio abierto. Y acá, miren. El fluido que cumple las funciones de que la sangre, los mamíferos y otros animales superiores se encuentran en los artrópodos por todo el cuerpo, bañado todos los órganos internos y no fluye por la serie de conductos, o sea, las venas y las arterias de nuestro cuerpo. Este fluido se denomina hemolinfa, por eso tiene la linfa, o el esperitrompa en algunos. En el caso de los hemípteros, en el caso, por ejemplo, a ver, ¿quién? Tenemos el picudo, el Didercus peruviano, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, se usa un producto sistémico. Y la acetilcolinesterasa es el que influye en la coagulación. Entonces, para los insectos chupadores, tú lo aplicas y lo matas. Y también hay de contacto, también por contacto se mata. Y por ingestión. Entonces, eso se llama mecanismo de acción. Por eso se estudia a la entomología, a los insectos, esta parte, que es muy... ¿Ah? No, la muda no. Son procesos de muda, que muda, o sea, se cambia de ropa, ¿no? Parte del larva, se empupa, el ciclo biológico, ¿sí? ¿Cómo está Elder Pinoza? Bienvenido. Ah, y otra parte, excreción por tubo de... Malpighio es para limpiar una hemolinfa y los artrópodos disponen de un órgano característico llamados tubos de Malpighio. Sistema nervioso con cerebro y ganglios. Los artrópodos disponen de un sistema nervioso. ¿Y cuál es? La acetil, el caso de las hipermetrinas. Ahí está. ¿Ya? Y agrupa las células nerviosas que reciben el nombre del cerebro, ¿no? Seguimos. Clasificación de los artrópodos, dominio, ¿no? Reino, subfilo, división, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ya? Seguimos. Clasificación artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos, ¿no? Clasificación de artrópodos, filum, subfilum y clase.
¿no? Tribolita, extinguidos, los crustáceos, en el caso de los cheliceratas, Euritidae, Merotomata, Piconogonida, Arácnida, ¿no? En el caso de la Uniramia, los Omnichopora, los Mariopoda, Hexapoda, en el caso de los Miriapoda, Chilopoda, Diploda, Peroploda, Sinfina. Y el caso de los Hexopoda, insecto. ¿Y por qué le dicen Hexopoda? Porque tienen seis o tres pares de patas, ¿ya? Y ahí lo vamos, bueno, el pseudopatas son el nombre de, en el caso del estadio larval, pero ahorita lo vamos a ver, ¿ya? ¿De dónde sale? ¿Qué segmentos? Seguimos. Los artrópodos suponen aproximadamente el 80% de las especies en la fauna animal mundial. Ah, mira. Y las más antiguas, ¿sabes cuáles? Las libélulas, las que tienen vuelos suspendidos. ¿Y qué orden es? ¿Cigóptera, creo, no? Y a eso lo vamos a ver. ¿Alguien está molesto por ahí? ¿No le parece? ¿Qué pasa, amigo? ¿Está mal la clase? No, normal, ¿ah? ¿Están bien? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? ¿No? Parece que se sienten no a gusto. Hay algunos que están mal. ¿Estoy dando mal? No, ¿no? Entonces, seguimos. Son, por tanto, lo que más diversidad tiene y lo que muestra su adaptabilidad. Y esto es muy interesante. En el caso de la mosca de la fruta hay casi más de 200 a 300 especies. ¿Ya? Género y especie, ¿ah? Entonces, de todos los artrópodos, los hexápodas, o sea, los insectos, contribuyen con el 93% de las especies, los que vienen a ser el 73% de la fauna animal mundial, o en término absoluto, aproximadamente 1 millón de especies, aunque se estima que hay un número similar todavía sin describir, ¿no? Ventaja de los insectos. ¿Ya? ¿Sí está bien o está mal? ¿Está mal, Mónica? ¿Sí? ¿Te molesta algo? Porque he visto una carita, varias caritas molestas. Ventaja de los insectos, mira. Elevado número de especies. Talla pequeña, presencia de exoesqueletos. ¿Y para qué es eso? Espérate. Alta capacidad reproductiva, muy interesante en el caso de aplicación de insectos, de insecticidas, perdón. Facultad de volar o desplazarse rápidamente. En el caso, por decir, de la sogata. Creo que la sogata, ¿no? Tagazodes orcícola. Que es lo malo, lo máximo, ¿no? El mimetismo, la metamorfosis como forma de defensa, ¿sí? Y miren, daños producidos, perjuicioso al hombre y a los animales, perjuicioso a las plantas y a los cultivos, daño a productos alimenticios almacenados, en el caso de los gorgojos, destrucción de muebles, construcciones y otros bienes del hombre. Utilidad al hombre. Alimentos para el hombre por los productos comerciales, polinización, en caso de las abejas, control biológico, ¿no? Mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Principales órdenes. Bueno, acá está en el 2007, Acterigota, Exoterigota y Endoterigota, ¿no? En el caso de la Acterigota tenemos Protura, Colémbola, Tisanura, ¿no? En el caso de Acterigota tenemos la Moncofera o Donata, ¿no? La donata es de las libélulas, ¿no? Ah, quería ver si alguien me... ¿Ya? No. Dante, no me malinterpretes. Prácticas culturales es plaga. Las malas prácticas culturales, ¿no? O las malas prácticas agrícolas son plaga. El caso, mira, el caso del riego. Si la planta del cultivo de arroz es la planta semiacuática, ¿por qué lo inundamos? Pensamos que es acuático. Y por eso es que la mayoría de los terrenos son salitrosos. No es que el cultivo lo haga salitroso, el cultivo de arroz al suelo. No, yo dije las malas prácticas. Luego lo tengo grabado, por si acaso. Ya seguimos. No vamos a pelear por algo que no tiene ni importancia. Pero en realidad yo dije malas prácticas. Incluso entre paréntesis, una mala práctica, no hacer análisis de suelo, ¿ya? Porque no hay un buen programa de fertilización y eso causa daño, ¿ya? ¿Sabías tú de 4 bolsas de urea, 2 o más o una, se asimila, el resto se va? Imagínense. Y a veces te lo quemamos, ¿ya? Y en Doterigota tenemos enoroctera, coleóctera, trapiníctera, ¿no? Díctera, lepidóctera
Himenóptera, ¿no? Entonces, aquí vemos. Su clase Pterigota, grupo que incluye a los insectos más primitivos que en el curso de la evolución nunca han estado provistos de alas, ni experimentan metamorfosis, ¿ya? Presentan metamorfosis y son ametábolas. O sea, solamente hacen huevecillos y siguen la misma vaina, ¿no? En su mismo estado, no cambian. Aparte de estas dos características, no comparten ningún carácter derivado que justifique la existencia de un grupo como entidad taxonómica. Entonces, órdenes a la Chogenata y la Tisanura. Seguimos. Su clase Pterigota, de griego Pterigotos, alados. Este nombre que recibe el grupo de los insectos alados, los miembros del cual se caracterizan por presentar alas en el segmento torácico. Segundo, mesotoras, y el tercero, el metatoras. La presencia de alas siempre va acompañada de un refuerzo del exoesqueleto o el esclerotización. En esos segmentos torácicos, los cuales usualmente se encuentran unidos, formando la estructura conocida como heterotoras, y pueden tener desde un metamorfosis simple a una compleja. Ah, mira, interesante. Sanidad vegetal. Infraclase, Paleóptera, del griego paleos, antiguo pterón, ala. Y miren, este animalito siempre lo han visto, ¿eh? Es el grupo donde se han sido tradicionalmente incluidos los insectos alados más primitivos. ¿Ya? La mayoría de estos están extinguidos y se caracteriza porque no pueden plegar las alas sobre el abdomen. Y por ser hemimetábolo, o sea, metamorfosis incompleta, y eso lo vamos a ver. ¿Cuáles órdenes tienen? La hemeróptera en los efímeras, la odonata, en el caso de las libélulas, y los caballitos del diablo, como le llaman, que son los más primitivos. El axoplectoctora, las moscas químeras o alas químera, el diafunopteroidea, la paleodictoptera, la megasecoptera y la archodonata. ¿Ya? Seguimos. Neóptera, ¿no? Del griego neo, nuevo héctor, alas nuevas. En el caso de ortópteras, alas terminadas. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Y está dentro de la clase, de infraclase neóptera, ¿no? Es una agrupación taxonómica de que el insecto alado pueden abatir las alas sobre el abdomen. Ahí está. Todas las cucarachas, ¿no? Isóptera, termitas, aunque nos voy a agregar esto, ¿eh? Por si acaso, escuchen bien, ¿ya? El caso de la cucaracha está en el orden ortóptera, por las alas terminadas, ¿ya? Entonces hay que buscar más información, ¿ya? Seguimos. En este del caso de los órdenes, por si acaso, ¿eh? Estas son familias, por decir, la bloteda, la isóptera, la termita, la mantidae, ¿no? Dermáctera, la tijerita, plecóptera, ortóptera, ¿no? En el caso de la, no exactamente, ¿no? En el caso del mántide, ¿no? Familias mántides, ¿no? La cucaracha, esos están incluidos en el orden ortóptero, ¿ya? Superorden Pterigota, hay que buscar. Incluye todos los insectos como metamorfosis completa o los metábolas, y sin duda se agrupa los órdenes con mayor número de especies. Órdenes, Lepidoptera, Megalóptera, Neuróptera, Coleóptera, ¿no? En el caso de las escarabajos, Neuróptera, el Migaleón, ¿no? Y así. Y Menóptera, las abejas, en el caso de las hemípteras, ¿dónde estarán? Espérense, ya lo vamos a ver. ¿Ya? En el caso de Lepidoptera, ya sabemos que son las mariposillas, ¿no? Insecto, sabemos que proviene del latín insecto y quiere decir un cuerpo dividido, cortado, partes, secciones, por una serie de contracciones. La característica externa más destacable de los insectos es que su cuerpo está dividido en tres regiones: cabeza, tórax y abdomen. ¿Ya? ¿Cómo estás, Imán Lázaro Gutiérrez? Seguimos. Insecto tipo, órganos internos y órganos anatomía externa. ¿Ya? Sistema nervioso, espiráculos, tráquea, ¿no? Los ocelos y todo eso. Sanidad vegetal. Esquema de una constitución de un insecto. Miren, los 20 segmentos que se han numerado en la parte superior, y ahí está.
Los apéndices señalan a los segmentos que los poseen, así como las alas, en meso y metotórax. O ojos, a antenas. ¿Ya? Ahí está, ve. O ojos, a antenas. O ocelos, como le llamen. M, mandíbulas, M, maxila, labios, patas, armadura genital, cervos. ¿Ya? Ahí está. Otra parte de los insectos. Mira, el caso de los ocelos, ¿no? Antenas, ¿no? Cabeza y todo eso, ¿no? Este es una mantis. Mantis religiosa, le dice. Incluso hay una religión, ¿no? Cabeza. Esta forma por los seis primeros segmentos. Mira, o sea, los seis primeros segmentos, esto. Uno, dos. Miren acá, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ya? Estos seis primeros segmentos. ¿Ya? Seguimos. ¿Ya? Y no se aprecian porque se han fusionado en el transcurso de la evolución. En la cabeza se realizan las actividades de ingestión de los alimentos con el aparato bucal y sensorial, con los ojos y ocelos, las antenas y los palpos. Dentro de la cabeza se encuentra el cerebro, principal centro nervioso de los insectos. Miren, antenas y piezas bucales. ¿Ya? Ahora, seguimos. Como esta es masticadora, ¿ya? Ahora, en los dípteros tenemos ojo compuestos, antenas, el palpo, miren esta antena, tipo plumosa, y ahí lo vamos a ver, palpo, maxilar, el labro y el labio. En el caso de Lepidoptera, tiene la peritrompa, ¿no? Ahí está, antenas, ojos, palpo labial y maxila, la peritrompa, ¿no? Y ahí está, ¿ya? Aparato bucal y sus partes, ¿no? Ahí tenemos el labro, ¿no? Como un escudo, ¿no? De las partes mandibulares, ¿no? El exomaxilar, las dos raíces mandíbulas, ¿no? El ocelis, el ocelo en el caso, ¿no? Ahí está, ¿no? Parte de la boca, el labro, que es el labio superior, labio simple, y es un esclereto impar de forma variable, con movimientos para arriba y para abajo, y es el techo de la boca, y se articula con el clipio. Y es una parte ventral o interna, y este se localiza en la epifaringe. Y las mandíbulas son dos piezas simples, dispuestas lateralmente, ¿no? Bajo el labio superior, articuladas, resistentes y esclerosadas. Su función es masticar, triturar, lasear los alimentos. Y las maxilas son dos, y estas están detrás de las mandíbulas, es la que le da movimiento. La articulación lateral inferior de la cabeza, y son piezas auxiliares durante la alimentación. El labium, estructura impar resultado de la fusión de dos apéndices situados bajo las maxilas, y se representa el suelo de la boca, presenta dos pequeños palpos labiales, ¿no? Caso de masticadores. Y ahí está, tipo de aparatos bucales, ¿no? Chupadores, picador, chupador, ¿no? Masticador, ¿no? Lamedor, ¿ya? Caso de las abejas, ¿no? Caso de los masticadores, pues los grillos, ¿no? Caso picador, chupador. Caso de la peritrompa, el picador, chupador. Tenemos la mariposa, los lepidópteros. En el caso del otro chupador, tenemos también a las moscas, ¿no? Seguimos. Tipo masticador lamedor. Este tipo de aparato vocal adaptado a la absorción de líquidos y se encuentra en las abejas y avispas. Miren. Las mandíbulas y el labro son de tipo masticador y la emplean para sujetar las presas y para amasar la cera con otro tipo de materiales con que construyen sus nidos, ¿no? Caso masticador lamedor, ¿no? Y picador chupador, que es el aparato bucal de muchos grupos de insectos, ¿ya? Y está modificada para taladrar tejido, chupar jugos, entre ellos los hemípteros, pulgones, chinches, cochinillas, chicharras, ¿no? Y muchas clases, piojos, pulgas, que chupan la sangre, mamíferos y aves, ¿no? Exactamente. Tipo masticador, los apéndices son las mandíbulas, ¿no? El caso de las maxilas. Y este tipo de aparato bucal más generado entre los insectos, el caso del orden Ortóptera, Coleópteros, ¿no? Larvas de Lepidópteros, ¿no? Así es. Seguimos entonces. Bueno, el tipo tubo de sifón, el chupador, en el caso de las mariposas también, ¿no? La esperitrompa, ¿no? Que tiene una probóscis. Así
y el cortador chupador, en el caso de las dícteras, Tabanida es el Tabanus, ¿no? Tabanus solanum, ¿ya? Ah, en el caso del tórax es muy interesante porque consta de tres segmentos y que suelen estar bien diferenciados. El tórax está especializado en el desplazamiento. En cada segmento hay un par de patas articuladas, lo cual hace que los insectos tengan tres pares de patas, por eso son hexápodas, ¿no? Ya. En la mayoría de los adultos, el segmento y tercer segmento torácico tienen un par de alas. Ah, mira, aunque pueden verse reducidos en un solo par y a veces no tener alas. El abdomen. Originalmente posee 11 segmentos, aunque en muchos insectos se ha reducido de 8 a 9. ¿No? En su interior se encuentran diferentes órganos que formen parte especialmente al aparato reproductor, digestivo y excreción. En la parte final pueden encontrarse algunos apéndices articulados de carácter sensorial, los cercos o relacionados con reproducción, la genitalía externa, ¿no? Metamorfosis completa y una parte muy interesante, miren, ya el caso de las mariposas, huevecillo, larva, pupa y adulto, ¿no? Miren, metamorfosis incompleta, en el caso de, caso de las ninfas, de las langostas, los grillos, ¿no? Esta, mira. Metamorfosis gradual de un ortóctono. Huevo, ninfa, ninfa 1, ninfa 2, ya no en pupa, llega adulto, pero eso es incompleta. En el caso de la mariposa, sí, huevecillo, larva, pupa y adulto, pero eso es completo, ¿ya? Huevo, huevecillo, la mayoría son ovíparas. Pueden ser puestas en formas aisladas o en grupos que a veces llegan a tener varios centenares de huevos. Y acá hay un tipo de huevecillos, de tipo de postura, que son de las crisopas. ¿Se acuerdan de las crisopas cuáles son los huevecillos? ¿Ya? La una empieza arriba a la izquierda, la segunda a la derecha, la tercera abajo a la izquierda y la cuarta es la que yo les indico, ¿no? Ya. Ese es de las crisopas, son pedunculadas. ¿Sí? Los huevos de los insectos son generalmente pequeños, de 1 milímetro a 6 o 8 milímetros, que forma variable. Pueden poseer diferentes formas, aplanadas, redondadas, cilíndricas, con posturas esféricas, ovales, pediceladas o pedunculadas, ¿no? Oviposición. En general, la hembra pone los huevecillos camuflados en el sustrato. La oviposición puede ser criptozoica, una hojarasca, endogea o bajo tierra, exofítica en las plantas, exozoica sobre animales, acuática en agua y semiacuática en lugares que inundan periódicamente, como pueden en hábitats expuestos, ¿no? Y ahí está. Ajá, así. Ahí está. Postura de los huevos simples o agrupadas, ¿no? Tipo de larva, eurociforme, veriforme, escabelodiforme y campodiforme, en el caso de las crisópodas, ¿no? También las hormigas león, que son buenos controladores biológicos. Y vericiforme, porque no son acéfalas, o sea, no tienen cabeza. La mayoría de esas son las dícteras, el orden díctero, o sea, las moscas, ¿no? Y hay una díctora de una familia que sí tiene cabeza, son apos, tienen cabeza, ¿ya? Ya, seguimos. Eurociforme, cabeza desarrollada con antenas cortas, cuerpo cilíndrico, tres pares de patas torácicas, tres o más patas, abdomen, pseudopata, ¿no? Característica de cuál, lepidópteros, himenópteros y mecópteros, ¿no? Seguimos. Bueno, las mariquitas es un controlador biológico, ¿ya? Y sí, pues tiene su larva escalversiforme, ¿no? No, perdón, campodiforme, ¿ya? Y son controladores biológicos, ¿no? Desde las larvas. Así es. Limaciforme de 7 pares de patas, aspecto baboso, característica de algunos dícteros y lepidópteros, ¿no? Campodiforme, el caso, mira, ahí están los coleópteros, el caso de las mariquitas, las trichócteras, ¿no? Y ahí está, ¿no? Escabelosiforme, el caso de los escarabajos, ¿no? Vermiforme, larva semejante a gusano, ¿no? Así es, el caso de los dípteros, ¿ya? Sifonécteras y menópteras, ¿no? Y así, coleópteras y lepidópteras, ¿no? Por eso te decía que hay algunos que sí tienen cabeza en los dípteros. El ateriforme, cuerpos alargados, cilíndricos, ¿no?
y así es, coleóptero. Larvas, este, curculiforme, y ahí está. ¿Quién será ese de acá? ¿El picudo algodonero, eh? ¿Ya? En el caso me confundí en el picudo, en el chinche por decir, el arrebiatado, ¿ya? Me confundo siempre nombre, pequete es este, el antonomo vistitus, ¿ya? Cabeza de chica, levantada encurvada, coleóptero barrenadores, y ahí está. Pupa. Pupa sexarata, muy interesante, presenta los apéndices en bolsas salidas libres, ¿no? Las octecas, en el caso de las pupas de las mariposas, ¿no? La cortacta, ¿no? En el caso de las cucarachas, ¿ya? También son de lepidóptera. Y acá, pues, tipos de diferentes antenas. Acá ya hay plumosa, ¿no? Filiformes, ¿no? ¿Qué hay? Ahorita lo vamos a ver. Pero, tipo de antenas, ¿cuál? Tipo de alas, coleópteros, lepidópteros. Hay tecminadas, ortópteras, ¿no? Tipos de patas. Así es. ¿Ya? Seguimos. Tipo de patas también. Cavadoras, saltadoras, natatorias, ¿no? Y acá estamos las antenas. Uno, filiformes. Las dos, aserradas. Las tres, monoliformes. La otra, la clavada. Capitata en algunos escarabajos. No, en la hormiga, perdón. La cetateca, en el caso de las seis, ¿no? En el caso de, unos, de los zancudos. Y la flebada, en el caso de los escarabajos. También la melada. La geniculata, ¿no? Ese es en... Ay, me acordé, en el parto de los escarabajos. La pectinada, ¿no? Este, en el caso de las mariposas, ¿no? Y el aristado, ¿no? Así es. Parte de una antena, la, los flagelos, pedicelos y la escapa. Así es. Así es. Así es. ¿Les encantó? ¿Sí les sirvió? Ya, volvimos a ver la clase de entomología y por eso es muy importante. Miren cómo la fórmula de la muda, en caso de las larvas, ¿no? Saber reconocer en plan, usar insecticidas, ¿no? Para no ocasionar daños a la planta, eso se llama sanidad vegetal, para no dañar los controladores biológicos, eso es muy interesante. Miren, el caso de los inhibidores de quitina, por la síntesis de quitina, o sea, es importante esta parte de sanidad vegetal, en el caso de, de la entomología, porque en realidad, si bien es cierto, casi ocupan el 90, más del 90%, ¿no?, de las especies a nivel, ¿no? Así es. Bueno, tenemos este... Fue un buen recordar, y sí, así es, Damián, fue un buen recordar. Aunque sí, yo tengo todo el curso de entomología, ¿sí? Bueno, agradecerles todo su participación, que tengan muy buenas noches. Ahora se les voy